Presidente Maduro les ha acusado de posiciones infantilistas, incluso les ha llamado, sin mencionarles directamente, habladores de gamelote, textualmente, desde el día en que ustedes hicieron pública su posición de acudir en una lista diferente a la del PSUV, a la del Gran Polo Patriótico. ¿Qué respuesta le da usted? Bueno, nosotros lo hemos dicho de manera permanente y sistemática. Tenemos desde hace muchos años y se viene expresando en la política nacional, y fue una de las razones que llevaron a que el 26 de febrero del 2018, van a ser 3 años ahora en febrero del 2021, para poder apoyar la candidatura del presidente Nicolás Maduro, se exigió la firma de un acuerdo unitario marco para enfrentar la crisis y el capitalismo dependiente y rentista venezolano, que no se cumplió, es este que está aquí, aquí está ese acuerdo unitario marco. Esa realidad nos ha llevado de manera sostenida en todos estos años a mantener una posición de crítica a distintas políticas del gobierno, en lo económico, en lo monetario, en todo lo que tiene que ver con el tema salarial y los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, en la necesidad de recuperar el salario y las prestaciones sociales y las pensiones de los jubilados y jubiladas y de la clase trabajadora en general, en la necesidad de atender las demandas de las familias campesinas y no continuar en una línea de reversión de las conquistas en el campo con el presidente Chávez, que hoy se está revirtiendo y se está recomponiendo el dominio terrateniente en el campo. Eso lo hemos rechazado. Hemos rechazado que se judicialicen las protestas de los trabajadores y del pueblo. Hemos rechazado, bueno, que se mantenga una conducta de impunidad frente a la agresión de los sectores al servicio del imperialismo, que permanentemente demandan intervención y no les pasa nada. Pero a los trabajadores, a las campesinas y a los campesinos, a las trabajadoras, al pueblo que reclama, lo judicializan, ¿ves? Lo meten a la cárcel. Entonces, esa dicotomía en la conducta política y de las instituciones del Estado, nosotros las hemos rechazado. Eso es lo que nos ha venido diferenciando del gobierno. El presidente Nicolás Maduro, así como nos diferenciamos de manera total, ¿ves?, de los sectores de la derecha. Por eso que nosotros no nos ubicamos en la oposición, ¿ves? Nos ubicamos en el campo de las fuerzas revolucionarias consecuentes, ¿ves? Entonces, en esa línea, cuando se planteó el tema de las elecciones del 6 de diciembre, le transmitimos a la delegación del presidente Nicolás Maduro, encabezada por quienes ustedes saben, el ministro para ese momento de comunicación, ¿ves?, le manifestamos que nosotros no entrábamos a discutir cuotas a la Asamblea Nacional si no discutíamos la política. Por eso es que la diferencia que tenemos con ellos, con los compatriotas de la dirección nacional, porque con las bases del PSUV tenemos una inmensa coincidencia, ¿ves?, de la dirección nacional del PSUV y del gobierno, es con la política, ¿ves?, no es por cuotas de presencia en la Asamblea Nacional. Le dijimos, tenemos diferencias en la política, coincidimos en lo internacional, en la resistencia frente al imperialismo, pero en las políticas nacionales tenemos diferencias. Vamos a discutir las políticas nacionales. Si ustedes están dispuestos a discutir las políticas nacionales y a introducir cambios de inmediato, no la firman un documento, porque ya firmamos un documento el 26 de febrero del 2018 y no pasó nada. No, medidas reales. ¿Qué medidas reales? Entreguémosle mañana a los campesinos, a las familias campesinas que están pidiendo la tierra, entreguemos la tierra con financiamiento y proyectos de desarrollo, ¿ves? En vez de seguir revirtiendo los procesos de la economía en manos de los trabajadores y del Estado, bueno, construyamos un nuevo modelo de gestión para que las empresas en manos del Estado se le entregan bajo una concepción de dirección colectiva a los trabajadores, campesinos, comuneros y comuneras junto con el Estado, ¿ves? Y no sigamos revirtiendo el proceso de cambio en nuestro país. No fue posible hacer esa discusión. No fue posible hacer esa discusión. Luego, eso fue en una discusión presencial con Jorge Rodríguez, vamos a decir, Jorge Rodríguez. Luego nos reunimos de manera virtual con Jorge Arriaza en una oportunidad y en una, la más reciente, que podríamos decir, fue la última hasta ahora, fue con Diosdado Cabello y Aristóbulo Isturi. A todos ellos le dijimos lo mismo. Nosotros no estamos planteando cuotas, nosotros queremos discutir la política. Si discutimos la política y ustedes se comprometen a introducir cambios en la política, que en vez de estar al servicio del capital se ponga al servicio de nuestro pueblo, bueno, podemos discutir entonces en qué condiciones participamos aliados para las elecciones de la Asamblea Nacional. Si no hay discusión de la política, no podemos ir juntos, porque no podemos ir juntos cuando ustedes están levantando una política que le sirve a los capitalistas y nosotros estamos levantando una política al servicio de los trabajadores, del pueblo y del campesinado. Son dos políticas distintas. Entonces, ¿usted cree que el presidente Maduro
afecten a ese acuerdo. Esa es la razón por la cual no vamos juntos y juntas a las elecciones del 6 de diciembre. No es un problema de cuotas, que le quede bien claro al pueblo venezolano, al movimiento popular chavista de base, que le quede bien claro la